Bienvenidos nuevamente a Envigado Te Cuenta, un programa de la Alcaldía de Envigado en el que te podrás actualizar sobre los hechos más destacados de los últimos días en la ciudad señorial. En la emisión de hoy hablaremos de la inauguración de los Centro Vida Alto de los Sueños y El Salado. También tendremos información de obras para la ciudadanía, un proyecto de vivienda de interés social y mucho más. Esta semana se realizó la inauguración de dos importantes obras que le sumarán calidad de vida a nuestra población mayor, el Centro Vida Alto de los Sueños y el Centro Vida El Salado. En la siguiente nota te contamos todos los detalles. Bienvenidos a Envigado Te Cuenta y en este sábado les traemos una excelente noticia porque los adultos mayores son prioridad en Envigado. Les contamos que hoy estamos entregando a la comunidad el Centro Vida Alto de los Sueños y también entregaremos el Centro Vida del Salado. Alcalde, contémosles a los ciudadanos de qué se trata esta inversión para los adultos mayores de Envigado. Bueno, esta es una de las obras que más tenemos en el corazón porque es única en todo el sur del área metropolitana. Y es una obra casi única en todo el departamento de Antioquia. Es un centro vida totalmente dotado con sala de televisión, sala de lectura, sala de juego, restaurante nuevo, totalmente dotado. Donde vamos a tener los adultos mayores en una jornada entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, lunes, viernes. Y todo el día se pueden quedar acá con desayuno, almuerzo, refrigerio, personal especializado. Una obra con una inversión cercana a los 2.790 millones de pesos entre la obra y la dotación completa del Centro Vida. Esto es garantizar para el adulto mayor bienestar, pensar en nuestros abuelos que son los que aportaron al crecimiento del país, del territorio, en este caso al municipio de Envigado. Pero no solamente este Centro Vida, acá en el Alto de los Sueños, en el barrio Alto de Misael, sino que también ahora vamos a inaugurar un centro vida para 50 adultos. Este es 150 cupos y en El Salado 50 cupos. En total 200 adultos mayores vulnerables que no tenían cómo pasar todo el día en su casa, que no tenían alimentos y los vamos a tener con personal especializado. Con todo el cariño para nuestros abuelos, inversión pública con eficiencia y eficacia. Gracias, alcalde, y a todos ustedes los dejamos aquí con más información sobre esta inauguración de los Centros Vida Alto de los Sueños y de El Salado. Desde el Centro Vida del Adulto Mayor, ubicado en el Alto de los Sueños, nos encontramos hablando con el presidente del Consejo Municipal, Pablo Restrepo Garcés. Doctor Pablo, el Consejo definitivamente es fundamental para que estos proyectos salgan adelante. ¿Cómo reciben ustedes hoy esta gran inauguración y cuál fue el apoyo que le brindaron a la Administración Municipal para sacarla adelante? Fernanda, muy buenos días. Estas son las obras de sentimiento, como lo digo yo, más de 5.000 millones de pesos invertidos en la guardería para el adulto mayor, así lo llamamos cariñosamente. Es una obra que tiene todos los servicios, alimentación, espacios muy amplios para ellos, gimnasio dotado, aula múltiple y muchas cosas más para ellos. Hoy el adulto mayor se le está garantizando una protección y un amor por parte de toda la ciudadanía envigadeña y el Consejo presente, el Consejo siempre apoyando las buenas iniciativas y la verdadera inversión social. Gracias, presidente. Y a ustedes aquí los dejamos con más detalles sobre todo este proceso y los servicios que se les van a ofrecer a los adultos mayores. Una completa fiesta es lo que se vive en el Centro Vida Alto de los Sueños y es que justamente me encuentro con la secretaria de Bienestar Social, Lina Restrepo, junto a toda su familia de Bienestar Social que hacen posible hoy esta gran inauguración. Doctora Lina, contémosles a los ciudadanos cómo fue todo este proceso para llegar a esta bonita iniciativa y que se cristalice hoy en Bienestar del Adulto Mayor. Hola Fernanda, sí, estamos muy felices porque es el primer Centro Vida del municipio de Envigado. Es un modelo totalmente nuevo, un modelo donde los adultos mayores van a poder permanecer durante todo el día como si fuera una guardería, van a tener su alimentación, desayuno, almuerzo, algo. Vamos a tener todos los profesionales brindando una atención integral, así que esto es una fiesta el día de hoy, es un sueño que inició en el año 2020 y hoy lo estamos volviendo realidad. Doctora Lina, contémosles a los ciudadanos cómo fue la selección para estas personas que se van a beneficiar no solo aquí en el Alto de los Sueños, sino también en El Salado.
Sí, claro, construimos una normatividad con el objetivo de que sean las personas más vulnerables las que puedan venir a este centro. El criterio mayor es que sea gente del municipio de Envigado, mayores de 60 años y personas que permanezcan muy solas en sus hogares y necesiten otro hogar para estar durante el día. Gracias, doctora Lina, y con una gran felicitación para usted y su equipo de trabajo, continuamos aquí con más detalles sobre esta iniciativa. Los representantes del Cabildo del Adulto Mayor celebran esta gran inauguración de dos centros vida pensados para ellos. Me encuentro con Germán, con Rubén y con representantes del Cabildo. Bueno, Rubén, contémosles a los ciudadanos, ¿cuál es ese sentimiento que tienen ustedes de agradecimiento por esa gran obra que se entrega hoy? Uy, qué gran agradecimiento con el señor alcalde por esta gran obra. Y especialmente hoy que está celebrando también los derechos de los adultos mayores también. Todo eso, mejor dicho, me deja sin palabras, mujer. Contémosles a los ciudadanos, ¿cuál es esa grata sorpresa que ustedes reciben hoy al ver estas instalaciones pensadas para el adulto mayor? Nos estamos altamente agradecidos con la administración, con el doctor Braulio, como esta nueva experiencia, que es un centro vida a día, donde el adulto mayor va a poder estar mediodía entero, donde le van a dar su desayuno, su almuerzo, y a los otros el almuerzo y el refrigerio. Esto es primera vez que se da en Envigado esta situación. Bueno, y a ustedes los dejamos aquí con más información y más detalles sobre estas entregas de los Centros Vida de Adulto Mayor en Envigado. Francisco Javier Betancur es uno de los líderes ciudadanos que hoy celebra la entrega de estos Centros Vida para Adultos Mayores. Bueno, Francisco, usted que es líder ciudadano y que le hace seguimiento a todos los procesos de la alcaldía, ¿cómo recibe esta inauguración de estos Centros Vida pensados para los adultos mayores? Como comunidad del barrio Las Orquídeas de la zona 3 y del municipio de Envigado, estamos muy contentos de que se dé este punto de centro de vida para nuestros adultos mayores. Es el primero en Envigado, hoy se inaugura el segundo en El Salado y ya era hora de pensar en esta comunidad, que de verdad el municipio está viejo, ya las personas mayores somos más de la mitad y es hora de empezar a trabajar de frente con esta comunidad de los adultos mayores. Gracias, Francisco, y a todos ustedes los dejamos aquí con más información sobre la actualidad de Envigado en Envigado Te Cuenta. Mi pasión es Naranja porque crecí en este municipio, porque amo lo que hago, porque acá están mis hijos, mis padres, mi familia, porque también tengo una familia llamada Municipio de Envigado, porque hemos logrado grandes cosas por este territorio y porque seguiremos soñando juntos, con color naranja. Juntos sumamos por Envigado. Envigado tanquea en Envigado. Con cada peso obtenido con la sobretasa a la gasolina en 2022, los envigadeños sumamos más de 6 mil millones que fueron invertidos en educación, salud, medio ambiente, arte y cultura, desarrollo económico, infraestructura pública y mucho más en pro del bienestar de los habitantes de la ciudad señorial. Hasta abril de 2023 llevamos más de 2 mil millones. Por eso, los envigadeños continuamos tanqueando en Envigado. Juntos sumamos por Envigado. Mi pasión es Naranja porque recibo a la gente con respeto, con pasión y porque hago mi trabajo con mucho amor y mucha dedicación. Y siempre estoy para la gente y para servirle en cada momento. Juntos sumamos por Envigado. Por estos días se iniciaron dos obras para el disfrute de la comunidad del Trianón: la placa polideportiva y el parque infantil, dos obras que se logran gracias a la gestión de la alcaldía a través de obligaciones urbanísticas. Esta semana la Administración Municipal realizó el acto protocolario de inicio de obra para dos intervenciones que se llevarán a cabo en la zona 7 del municipio.
Bueno, estamos en una avalancha de inicio de obras sociales, obras de pequeño valor en lo económico, pero de gran impacto para la comunidad. Es decir, obras de 150, 200 millones, 80 millones, 300 millones, 350 millones, y así estamos por todo el territorio. Queremos que los barrios sientan el acompañamiento del municipio, que el territorio vuelva a compartir en familia, en los espacios públicos, en los juegos infantiles, en las canchas. Y por eso estas inversiones que fueron programadas muy juiciosamente por mi administración para cerrar con broche de oro, con inversiones reales y palpables, en compañía de las juntas de acción comunal, de los líderes barriales, de los comités zonales, de la comunidad. Este es un ejemplo, el Parque Infantil El Trianón, un espacio en una zona verde donde vamos a cuidar las raíces de los árboles, no se va a talar un solo árbol, se van a recuperar los parques infantiles porque tiene dos espacios de parque infantil donde se va a hacer sendero peatonal, se va a ubicar una iluminación que va a ser muy bonito el parque, pero también muy seguro, y se van a organizar las zonas verdes, respetando la fauna y la flora, pero sobre todo ayudando a construir espacios para el encuentro ciudadano. Nosotros hace 4 años propiamente en este sector nos sentamos a conversar varios habitantes de la comunidad, gente que ha vivido por aquí toda la vida, y lo primero que analizamos en el parquecito fue el piso. Y entonces fue el primer proyecto que tuvimos para volver a conformar la nueva Junta de Acción Comunal. Y la administración, empezamos a tocar las puertas de la administración, y gracias al doctor Pérez Braulio Mario Espinosa Márquez y al presidente del consejo actual, Pablo Restrepo, se ha gestionado este proyecto. La placa polideportiva de Altos del Trianón es otro de los espacios que se va a intervenir en la zona, un proyecto que desde el año 2021 venía solicitando la comunidad, y esta semana inicia la ejecución de sus obras. La invitación que hacemos desde la Junta de Acción Comunal es que a partir de estas modificaciones que le vamos a hacer a este espacio, nos apoderemos de él para que lo disfrutemos, para que sepamos de que es un espacio muy bonito y que lo utilicemos nosotros y evitemos que otras personas lo utilicen con malos usos. Envigado, sumando espacios para la recreación y el deporte. Y es que la ejecución de obras en Envigado no para. Esta semana también se iniciaron labores para el mejoramiento de las placas polideportivas Manga Azul y la mina Parte Alta. Más y mejores espacios públicos para el deporte y la recreación en Envigado. Se comienza a construir con los recursos derivados de las obligaciones urbanísticas exigidas por el municipio a los constructores que adelantan sus proyectos en la ciudad señorial. El alcalde Braulio Espinosa realizó esta semana el acto simbólico de primera piedra de las placas polideportivas de la mina, Parte Alta y Manga Azul. Bueno, el día de hoy estamos empezando 2 obras que han sido solicitadas hace mucho tiempo por la comunidad. Una de ellas es la cancha de Manga Azul, donde estamos en este momento. Una cancha que le vamos a hacer una intervención integral, se va a arreglar la cubierta, se le va a hacer mantenimiento a las canoas, se va a volver a hacer una demarcación de la cancha, se van a construir graderías laterales, se va a organizar la malla, se va a construir muro para voleibol y tenis de campo, y eso va a hacer que este espacio sea mucho más funcional. Va a quedar una cancha nueva porque también se le van a hacer mantenimiento a los aros y a las porterías o canchas de micro, y vamos enseguida también a una cancha que vamos a hacerle una intervención integral en el sector de la mina, donde va a quedar totalmente transformada. ¿Qué estamos haciendo? Entregando todos los espacios remodelados para que la comunidad se apropie de ellos y los disfrute en familia, que lo que se viva en estos espacios es deporte, recreación, integración familiar. Recursos bien invertidos, bien administrados, bien ejecutada la plática pública, nos ha rendido y se ven las obras por montones en todo el territorio envigadero. Las comunidades de estos dos sectores reciben con gran alegría el mejoramiento de estos dos equipamientos colectivos, que sin duda mejorarán las condiciones para las prácticas del deporte y la recreación. Me parece muy importante lo de la placa polideportiva que estamos iniciando labores hoy, porque es el centro de la comunidad. Es el centro donde se concentra la mayoría de nuestros deportistas. Felicito al alcalde por todas las obras que nos ha hecho,
sobre todo por estas obras macro, que las llamo yo macro porque son muy importantes, a Comunicaciones también, que están tan pendientes de lo que pasa en el barrio y en todo el municipio. Mi Dios los bendiga a todos y realmente tenemos una administración muy buena porque son bastantes las obras que se han hecho, que no empiece uno a enumerarlas ahora, pues nunca va a acabar. Quiero por este medio expresarle al señor alcalde y a toda la administración municipal los más sinceros agradecimientos por haber tenido en cuenta esta placa deportiva dentro de todas las reformas que se están haciendo en el municipio. A usted, señor alcalde, al presidente del consejo, a los secretarios que intervienen acá también, a todos mil gracias y seguimos para adelante. Y una cosa, más hechos, menos palabras. Con estas obras, Envigado continúa sumando al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Esta semana se realizó el lanzamiento de Paraíso Natura, un proyecto de vivienda nueva de interés social rural liderado por la Alcaldía de Envigado, donde los envigadeños cumplirán el sueño de tener vivienda propia. En días pasados se realizó la socialización de uno de los proyectos de mayor importancia para la zona rural de nuestro territorio. Se trata de Paraíso Natura, un proyecto de viviendas de interés social que contará con 36 viviendas que estarán ubicadas en la vereda Las Palmas. Bueno, el objetivo de esta reunión era dar a conocer el proyecto de vivienda de interés social rural Paraíso Natura. Es muy importante que la comunidad conozca este proyecto para que sepa en qué consiste, cuáles son los requisitos que cada uno debe cumplir. Requisitos importantes o unos tips para tener en cuenta es que las familias tengan un ahorro programado como mínimo de 10 millones de pesos, que las personas no tengan vivienda, que vivan en la zona rural del municipio de Envigado, que estén registrados en el SISBEN, que el grupo familiar no gane más de 4 salarios mínimos. La convocatoria de 2023 corresponde únicamente a la etapa 1 del proyecto, en la cual se asignarán 28 viviendas y las demás se destinarán a la reubicación de las familias del sector. Me parece súper importante este proyecto Paraíso Natura, porque es una zona rural, es algo que es muy pocas veces se ve aquí en el Alto de Las Palmas. Es una zona muy tranquila, todo mundo quisiéramos vivir aquí en el Alto de Las Palmas. Cada casa cuenta con un área aproximada de 50 metros cuadrados, rodeada de zonas verdes y una excelente vista. Los invitamos para que se acerquen y estén pendientes de todo el cronograma que va a salir en los próximos días. Hasta el 4 de julio podrán postularse todos aquellos habitantes de la zona rural que cumplan con los requisitos. Para mayor información, visitar la página web de la Alcaldía o acercarse a la Secretaría de Obras Públicas. Gracias al buen manejo de las finanzas, Fitch Rating otorgó la máxima calificación en escala nacional al municipio de Envigado. Conozca todos los detalles en la siguiente nota. Fitch Ratings entregó nuevamente la máxima calificación al municipio de Envigado por el buen manejo de sus finanzas. Esta calificación da cuenta del bajo riesgo de incumplimiento y la alta capacidad de pago con la que cuenta el municipio. Bueno, hemos tenido la calificación internacional y nacional AAA F1+, que ubican a Envigado como uno de los municipios más bien manejados del país en cuanto a las finanzas. Esto quiere decir que tenemos un buen cuidado del recurso público, de los ingresos, de los gastos, de la deuda pública, que controlamos también cada una de las inversiones que se hacen de manera responsable, que hacemos reportes a las entidades de control, a las entidades del gobierno nacional y departamental, reportes reales de la información financiera. Y hoy quiero felicitar a toda la Secretaría de Hacienda, al equipo que acompaña la doctora Ana María Velázquez y a todos los directores y empleados de la Secretaría de Hacienda, que han hecho un trabajo extraordinario para que Envigado siga siendo ejemplo de buen manejo, de manejo eficiente y eficaz de los recursos públicos. La calificación de corto plazo en AAA indica que el municipio de Envigado tiene la expectativa más baja de riesgo de incumplimiento en relación a todos los demás emisores u obligaciones en el país. Y la calificación F1+, demuestra la más fuerte capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros en relación a otros emisores u obligaciones a nivel nacional.
mi pasión es Naranja porque crecí en este municipio, porque amo lo que hago, porque acá están mis hijos, mis padres, mi familia, porque también tengo una familia llamada Municipio de Envigado, porque hemos logrado grandes cosas por este territorio y porque seguiremos soñando juntos, con color naranja. Juntos sumamos por Envigado. Envigado tanquea en Envigado. Con cada peso obtenido con la sobretasa a la gasolina en 2022, los envigadeños sumamos más de 6 mil millones que fueron invertidos en educación, salud, medio ambiente, arte y cultura, desarrollo económico, infraestructura pública y mucho más en pro del bienestar de los habitantes de la ciudad señorial. Hasta abril de 2023 llevamos más de 2 mil millones. Por eso, los envigadeños continuamos tanqueando en Envigado. Juntos sumamos por Envigado. Mi pasión es Naranja porque con mi oficio en la administración puedo ver las ventajas de ayudarle a la comunidad y estar de la mano de ella y salir siempre adelante para que el municipio crezca cada vez más con el apoyo entre todos los compañeros y brindemos armonía al municipio. Por eso mi pasión es Naranja. Juntos sumamos por Envigado. Por un internet seguro para nuestros niños, niñas y adolescentes, desde la estrategia Sumemos Familias se lideran procesos en acompañamiento, sensibilización y capacitación en control parental. Conoce cómo acceder a estos espacios gratuitos. Desde la estrategia Sumemos Familias, en cabeza de la gestora social Erika Sierra Quiroga, la Secretaría de Educación, la Dirección de TICS y Sendas, se vienen liderando en Envigado procesos de acompañamiento con el fin de sensibilizar y capacitar a los padres de familia sobre la adecuada configuración de los dispositivos tecnológicos con conexión a Internet, garantizando que los buscadores y plataformas solo ofrezcan contenidos adecuados a las edades de las niñas, niños y adolescentes. Bueno, lo primero es una presentación de esta nueva estrategia que nos trae la primera dama y gestora social del municipio de Envigado. Posterior a esto, hacemos una sensibilización en esta era de la cuarta revolución industrial y brecha de desigualdad digital sobre cómo los papás y cuidadores del municipio de Envigado podemos tomar medidas de prevención contra estos delitos cibernéticos que se ven hoy en día a tal gravedad y profundidad. De manera simultánea, en estos encuentros se concientiza a los padres de familia y cuidadores sobre el uso adecuado de dispositivos tecnológicos y las desventajas y consecuencias que puede significar el manejo incorrecto de los mismos. La aplicación se hace por medio de tabletas y smartphones, no importa su sistema operativo, sea iOS o Android. Ahora bien, también tenemos otras estrategias de este seguimiento parental en Xbox, PlayStation, Windows, a partir del Windows 10. También tenemos redes sociales como TikTok, YouTube, YouTube Kids. Escanea el código QR que aparece en pantalla e inscríbete de manera gratuita para participar en uno de estos encuentros y aprende más sobre el control parental. Envigado, en convenio con EPM y el Instituto Alexander von Humboldt, implementan metodologías para el seguimiento satelital y el monitoreo de fauna silvestre. Te invitamos a ver la siguiente nota. Envigado, en convenio con EPM y el apoyo del Instituto Alexander von Humboldt, desarrolla metodologías innovadoras para la conservación del sistema local de áreas protegidas del municipio y la fauna silvestre que se alberga en estos corredores de biodiversidad. Proyecto que ha permitido la implementación de tecnologías satelitales para el rastreo de animales silvestres con el fin de sumar resultados de investigación que aportan a la formulación de estrategias de conservación. En este bosque, que es un ecosistema de la ladera oriental del municipio de Envigado y también del valle de Aburrá, lindando con San Nicolás, el día de hoy el grupo técnico, el convenio que desarrollamos entre Instituto Humboldt, financiado por empresas públicas de Medellín y municipio de Envigado, lograron la captura de un zorro perro, un carnívoro muy importante que se localiza sobre este gran corredor de biodiversidad. Con la captura se permite la instalación de un dispositivo de seguimiento, un collar
que nos dará información constante de cómo se desplaza la especie en todo este ecosistema, para tomar decisiones sobre este corredor en el ordenamiento territorial. Es un proceso único que el municipio de Envigado, con el apoyo de nuestras instituciones Humboldt y EPM, ha podido desarrollar. Se toman también muestras para identificación genética de la especie y para saber de su estado sanitario. En el municipio de Envigado venimos implementando procesos de investigación que nos permiten conocer con certeza cuáles son los corredores de biodiversidad de nuestra fauna. Es por eso que en días pasados le pusimos a un perro zorro que logramos capturar un collar de vigilancia satelital, el cual durante 3 meses emitirá una señal que nos permitirá conocer con certeza cuál es su recorrido para implementar acciones de protección dentro de esos corredores. Mientras insertamos ese collar, mientras le pusimos el collar, también le hicimos algunos exámenes del laboratorio que nos van a permitir saber el estado en que se encuentran y cómo se viene comportando esa especie dentro de nuestro ecosistema. Alianza Estratégica ya ha logrado grandes avances con la instalación de 100 cámaras de monitoreo de fauna silvestre y a la actualidad permite determinar mapas con puntos de alto atropellamiento de fauna silvestre para el desarrollo de estrategias como la instalación de 8 pasos de fauna aérea y uno subterráneo en la vía Las Palmas, sumado a las campañas educativas y la participación de la comunidad en talleres y recorridos de campo que fortalecen la sensibilidad ambiental. Invitamos a todas las mujeres de Envigado a participar de la Feria de Empleo que se llevará a cabo el próximo 22 de junio. Allí podrán conocer todas las vacantes de las empresas. En la siguiente nota conoce toda la información. El próximo 22 de junio se llevará a cabo en la Casa de las Mujeres Empoderadas la Gran Feria de Empleo para Mujeres de Envigado. Con esta iniciativa se busca que esta población tenga mayor oportunidad de conseguir una buena oferta laboral. Esta feria es organizada por la Agencia Pública de Gestión y Colocación para el Empleo y la Casa de las Mujeres Empoderadas. Quienes asistan podrán registrar su hoja de vida en el Sistema Nacional de Empleo y postularse a las vacantes que sean acordes a su perfil. Queremos invitar a todas las mujeres envigadeñas a participar de la Feria de Empleo que tendremos el próximo 22 de junio en la Casa de las Mujeres. ¿Por qué queremos hacer este acompañamiento? Porque sabemos que somos más mujeres que hombres y la brecha de desempleo es más grande. Por eso queremos fortalecer y acompañar a todas esas mujeres para que puedan conseguir empleo. Las acompañamos no solamente este día, sino que también tenemos nuestra Agencia Pública de Empleo y allí podrán asistir cuando deseen. En esta ocasión, nuestra microferia estará enfocada en atender las necesidades de las mujeres, con el fin de articular y fortalecer la intermediación laboral para aquellas que están en búsqueda de su empleo o desean mejorar sus condiciones laborales. No necesitas inscripción previa para asistir, pero te recomendamos llevar tu hoja de vida y documento de identidad. En Envigado sumamos por el empleo. Muchas gracias por sintonizar Envigado Te Cuenta. Nos vemos la próxima semana con más información de interés sobre la ciudad señorial. Recuerden que nos pueden ver los sábados por Teleantioquia o en las redes sociales de la Alcaldía de Envigado. Hasta pronto. Juntos sumamos por Envigado.